Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Entre Amigos. Mi nombre es Ale Vale y hoy tenemos un gran invitado. Él es Daniel Pérez. Mucho gusto. Qué bueno que estés aquí el día de hoy. No, gracias por la oportunidad y gracias a todos por invitarme. Para mí es un gusto estar aquí y, bueno, vamos a platicar un poco. No, al contrario, el gusto es para nosotros porque te hemos seguido por redes sociales. Estás súper joven, 24 años, de la Ciudad de México. Estás estudiando nutrición actualmente. Y bueno, esto, el tema de la nutrición se va llevando conforme también a lo que estás haciendo actualmente en tus proyectos que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero a mí me gustaría que le platicaras a la gente un poco acerca de ti. ¿Cómo se describe Daniel? Bueno, Daniel empezó en las competencias en esto del fitness. ¿Por qué? Por salud mental, ¿no? Digámoslo así. Entonces, mi vida personal siempre fue como el deporte. Yo estaba en un equipo de básquet desde los 10 años hasta los 15, que me rompo el brazo. Okay. Entonces me rompo el radio y pues es como con lo que juegas, ¿no? Y cuando me lo rompo, pues ya como que pues no pude seguir jugando y de ahí me desató como problemas de depresión, de ansiedad. Y digo, ¿qué hago, no? Porque vaya, para el balón, pues me dolía, ¿no? Claro. ¿Me meto al gimnasio o me meto a hacer calistenia, que son agatillas, así? Porque ya había, o sea, de por sí estaba muy, muy delgado. Entonces, con la fractura, pues adelgazas más todavía por la dieta que te dan y pues como tienes tu, primero tu fédula, luego tu yeso. Entonces digo, bueno, pues necesito subir de peso, necesito comer, necesito hacer ejercicio porque ya estaba pues en los huesos, ¿no? Mi parecer. Claro. Empiezo a hacer lagartijas, me dolía. Me meto al gimnasio para, no sé, la sentadilla, agarrar la barra, me dolía. Entonces, para todo me dolía y eso me causaba problemas. Me estás hablando que, por ejemplo, desde los 8 años para adelante empiezas a hacer deporte, pero tú desde pequeño, desde que tienes toda razón, por ejemplo, desde que eres chico, ¿ya te gustaba el deporte? Sí. ¿O fue algo que fuiste descubriendo con los años? Lo fui descubriendo y me fui dando cuenta como, mira, a los 5, más o menos a los 5, a los 6, ya jugaba fútbol, y de ahí, como a los 8, me metí a un equipo, sino a practicar béisbol. Mi familia es de Veracruz, entonces, okay, íbamos allá, y ahí hay muchos campos de béisbol, entonces ahí jugaba, ¿no? Nunca estuve en una liga, en un equipo, pero me di cuenta que era bueno, ¿no? Que algo que te gustaba aparte. Ajá, eso era como en los veranos, ¿no? Que íbamos para allá. Entonces, a mí me gustaba, pero no, o sea, no era una disciplina. Hasta que encuentro el básquet, que es a los 10 años, porque unos amigos iban. Dicen, no, pues vamos, ¿no? Te invitan a que se hace la bolita. Y sí, ya fui y me quedé, ellos dejaron de ir y yo seguí, pero ya como disciplina, iba a entrenamientos, iba a partidos, me decían qué hacer, a dónde jugar y se hizo como un club. Lo que más hizo el club por mí fue invitarme a Cancún a jugar, invitarme a Cozumel y a muchos estados como Toluca, Pachuca, fuimos a muchos lugares. Entonces para mí ya era como una carrera ahí, ¿no? ¿Sabes qué? De ahí me sigo. Entonces, cuando me rompo el brazo, es como muy traumante para mí, porque digo, bueno, ¿y ahora qué, no? Sí, por supuesto. Ajá, pero ya encontré el gimnasio y le eché ganas y aquí está. Y entonces, cuando ya hablas de deporte, hablas de empezar a jugar fútbol, después básquetbol, pero en este proceso, ¿eras un niño bueno en la escuela o eras más de deporte? Cuando, no sé, no me acuerdo. yo digo que era bueno. Pero siempre le he dado prioridad y hasta la fecha siempre le doy prioridad al deporte, siempre. Pero nunca descuido la escuela, ¿sabes? Ok, sí, ¿por qué decides, bueno, ya pasamos de la primaria, de la secundaria, ¿por qué estudiar nutrición? ¿Por qué de repente, digo, me estoy adelantando un poco porque antes de todo esto hay una historia de vida, porque aparte hablabas de, fuera de cámaras, nos hablabas un poco del tema de la ansiedad, pero ¿por qué estudiar nutrición? Mira, cuando yo termino la prepa, en ese lapso de la prepa que son de los, entras que a los 15, yo me tardé 4 años para salir, no fue como, ay, ¿sabes qué? La prepa, sino que te platicaba del radio, ¿no? Cuando yo me lo rompo y tengo ese lapso como de ansiedad, bueno, me empieza a dar depresión y cuando menos me doy cuenta tengo la ansiedad crónica, ya tenía 17. Entonces fue en todo como el periodo de la prepa. Y en ese entonces, pues yo no, ni hacía deporte, ni hacía estudiar, porque me daba mucho miedo ir a la escuela, me daba miedo interactuar, tomar el transporte y esas cosas. Entonces, faltaba mucho. Mi prepa se me expande a 4 años, y ya el último año de prepa ya como que empiezo a agarrar como las riendas de mi vida.
empieza ya a hacer ejercicio bien, ya como que era un poquito más fuerte mentalmente y empieza a salir adelante. Ahora, ¿por qué nutrición? Porque cuando termina la prepa, que es cuando ya empezaba como, pues nada, no, ya sé de qué trata la prepa o así, ¿no? Termina. Y digo, bueno, ¿y ahora qué? Entonces volví a, se podría decir que a dejar de estudiar porque casi no iba a la prepa. Y cuando dejo de estudiar, pues mis papás me exigen, ¿no? Oye, pues, ¿qué onda, no? Pues haz algo, yo no sabía qué hacer. Entonces, hice como muchas cositas ahí, fuera del deporte, como buscar un trabajo, cosas así. Pero como yo ya estaba más en el gym, pues dije, bueno, yo ya investigaba cómo hacer una dieta, qué comer, cosas así, ya tenía como las bases. Okay. Entonces, cuando me preguntan, me meten presión, ¿sabes qué? Te vamos a meter a la escuela porque, pues, estás chavo y ya sabes. Y digo, bueno, ¿por qué no nutrición, no? Pero yo pensaba que era como nutrición deportiva, no sé, a lo que yo estaba haciendo, pero es nutrición clínica. Claro. O sea, tienen como, o sea, van de la mano, pero sí. Pero es otra rama, dentro ajá, de la misma, ¿no? Ajá, o sea, de alguna manera son diferentes. Okay. Y por ejemplo, hablas de la ansiedad. ¿En qué momento te das cuenta de tu vida que tienes ansiedad? Cuando me rompo el brazo fue un 7 de septiembre de 2013. Entonces yo tenía 15 años y yo creo me empiezo a dar cuenta hasta a los 16, que es marzo, yo creo, más o menos. Pero no como ansiedad, sino como miedo a todo, como una inseguridad. Entonces de ahí. Yo creo que todo ese año no supe que era ansiedad, porque ahorita como que el tema es muy sonado, pero en ese entonces claro. Era como raro. Oye, por ejemplo, yo quería hablar con mi papá, con mi mamá. Oye, es que me da miedo, ¿no? Oye, pa, es que tengo miedo de ir a la escuela, ¿no? No tengan miedo. O hablarlo con alguien. No, no te sientes así, ¿no? Y ya. Pero como que nadie me entendía, pero es que yo también no sabía qué era. Claro. Hasta que un día en internet pongo todos los síntomas. Y me aparece, no, pues tienes ansiedad, síntomas de ansiedad, y era algo nuevo, porque yo ya había tenido cáncer, ya había tenido diabetes, ya había tenido hipertensión, y digo, no manches, ¿no? O sea, ¿por qué tengo esas enfermedades, no? Claro. Y hasta que investigo, digo, ay, pues es ansiedad. Ahora, ya lo había descubierto, ¿no? Ahora, ¿cómo lo afronto? Ya fui con el doctor, me dio vitaminas, me recetó que no dejara el ejercicio, porque fue una ausencia, como toda la vida he hecho. Que volviera a hacer ejercicio y cosas así. Aparte creo que también era una salida, ¿no? El hecho de hacer ejercicio también es una forma de canalizar toda esa ansiedad que tienes y poderla sacar un poco. Ajá. Yo creo que ayuda. Sí, mira, es que el problema ahí cuando una persona con ansiedad me podrá entender o con un problema así, es que por decir, cuando sientes esa taquicardia de que estás haciendo el cardio, pues uno lo toma mal. O sea, porque dices, no manches, tengo el corazón acelerado y se me va a parar o algo así, ¿no? Claro. Y por eso es difícil, porque te da miedo cómo se siente, te da miedo como todo eso. A pesar de que para mí no era algo, pues algo nuevo, porque siempre lo había hecho, me daba miedo. Porque decía, no, en una de esas me va a dar una crisis o un ataque de ansiedad y se me va a bajar la presión o algo así, ¿no? Entonces es muy difícil manejarlo porque todo es mental, obviamente. Y bueno, yo creo me tardé como yendo y saliendo del gimnasio como unos 3 meses. Y por ejemplo, ahorita cuando tú te das cuenta de esa ansiedad, decías que no lo hablabas de pronto con tus papás porque a veces la gente como no tiene tanto conocimiento del tema, no sabe cómo manejarlo, a veces es difícil llevarlo o abordarlo con nuestra familia. ¿En algún momento ya tomaste la decisión de llevarlo y abordarlo con ellos? Sí, muchas veces yo se los platicaba. Porque decía, oye, ¿por qué no vas a la escuela, no? Oye, ¿por qué te vienes antes? Cosas así. Yo le decía, bueno, es que me da miedo, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas a alguien, no? Que la primera, pues, no sabía como qué era, ¿no? Y cómo llegas y le explicas, oye, es que me da miedo por eso y esto y esto, porque siento hormigueo, porque siento temblores, porque mi corazón se acelera de repente por un ataque de pánico. Y les vas a decir eso y te contestan, pues no te sientas así, o vamos al doctor, y por ajá, y por ahí no es. ¿Y en qué momento pides ayuda? O sea, ¿en qué momento dice Daniel, o sea, ya no puedo solo, necesito buscar ayuda, necesito salir de esto? Sí, porque pues, llega un momento en el que te empieza a ahogar. Sí, yo ya estaba desesperado, yo decía, yo ya soy harto, ¿no? Ya 24/7, o sea, ni durmiendo estás tranquilo, o sea, ni duermes, claro, ¿no? Claro. Entonces yo ya estaba como atado, y dije, no, ¿sabes qué? Yo ya quiero, como lo decía, ¿no? Una autolesión, ¿no? Algo así para ya salir de esto y ya. Porque no puedes, o sea, sientes que no puedes.
Lo pensé muchas veces. Gracias a Dios nunca tuve una autolesión, pero cuando yo encuentro todos los, bueno, que pongo todos los síntomas en internet y me aparece la lista de que es ansiedad, es algo nuevo para mí. Y entonces yo busco como varios artículos en internet. Pero aparte te da más miedo, ¿no? De saber de pronto, sí, o sea, ¿qué me está pasando? Porque de pronto puedes, cuando no lo sabes, bueno, tengo estos síntomas, tengo aquellos, tengo los otros. Pues bueno, a lo mejor es algo de mi edad, a lo mejor puede ser algo normal, a lo mejor a muchos de mis compañeros les pasa. Pero cuando ya te enfrentas a que es un tema que este tema de ansiedad ha llevado a muchas muertes a nivel global, y dices, soy parte de este número que puede pasar a otro nivel, creo que es un punto muy duro, porque tú mismo tienes dos opciones, ¿no? O dejarte caer en ese momento, o salir adelante, o seguir luchando. Sí. Y veo, digo, hasta ahorita vemos que seguiste luchando porque estás acá. Entonces, bien. Sí, sí. Pues mira, muchos compañeritos, bueno, los poquitos que tenía, pues sí me dijeron, oye, ¿qué onda, no? Contigo, tú no eras así, ¿no? Pero así se sorprenden. Pero era por eso, que tenía un problema, pues mental, ¿no? O sea, emocional. Ajá, que tenía un problema simplemente. Entonces, por eso, pues se sorprenden como de mi cambio de actitud, de cuerpo, de personalidad. Cosas así, porque cambié mucho, ¿no? Pero fue gracias a que la afronté. Y ahora me preguntas, pues, ¿cómo fue, no? ¿En qué momento? Pues yo cuando me entero que es ansiedad, dije, ¿puedo hacer una estadística como tú dices o salgo adelante? Claro. Pero a mí algo curioso es que a mí vi el panorama diferente. O sea, se me iluminó todo porque yo pensaba que tenía cáncer. Te digo, yo pensaba que tenía problemas del corazón, que tenía diabetes porque me hormigueaban los dedos, no sentía que me circulara bien la sangre. Claro. Entonces, cuando veo eso, digo, ay, ¿sabes qué? Pues no es ninguna enfermedad, o sea, es algo de aquí. Y ahora, ¿cómo? Entonces, te digo, descargo los artículos, me preparo como una exposición. Llegan mis papás, no, pues, ¿saben qué? Les voy a platicar con ustedes, pero ahora sí, como bien lo que está pasando, ¿no? Y ahí, busqué, no sé, ¿cómo es una persona con ansiedad? ¿Síntomas de la ansiedad? ¿Cómo se representa la ansiedad en una persona? O sea, pero perdón que te interrumpa, pero qué chingón, porque de pronto te informaste para poder educar de una otra manera a tus papás con el tema y decirles, está pasando esto, pero, sí, pero aquí no está la información. Ajá, ¿no? Exacto, sí, porque te digo, yo ya lo había intentado, no una, sino varias veces. No es culpa de nadie, pero como te digo, ¿cómo haces? ¿Cómo le explicas a alguien, oye, me siento de esta manera cuando tú no estás en eso? O sea, si tú me dices, yo me siento triste, yo me siento, no sé, preocupado, yo no te voy a entender porque no soy tú. Entonces, yo no los culpo, sino simplemente necesitaban como estar de ese lado. Esa orientación para ponerse todo lo... Ajá, esa empatía. Para crear esa empatía. Pero está bien chingón porque, o sea, yo puedo decirte que conozco muchas personas, a lo mejor puedo hablar un poco de mi vida, pero a veces no hablas y te empiezas a victimizar, porque entonces dices, hay dos opciones, o sea, no me entienden, no son empáticos conmigo, no me van a entender, no me hacen caso, es su culpa, bla, 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 y podemos culpar a todo mundo, pero no podemos buscar una solución. Y aquí lo padre, que yo creo que es un buen ejemplo para mucha gente, que seguramente gente que nos puede ver y que está pasando por procesos o situaciones similares, o sea, puede buscar esa opción, ¿no? Bajar la información. Afortunadamente ahora con las redes sociales, con el internet, tenemos la posibilidad de educarnos, de entender, de aprender un poco más, bajar la información y decirle, ¿sabes qué? Mira, me está pasando esto, ¿no? Los síntomas son estos, he leído esto, y entonces podemos hacer que empaticen con las circunstancias para que puedan entender en cómo nos sentimos en ese momento. Y lo padre contigo ha sido que buscaste ese apoyo, pero también ayudando a que te entendieran, y creo que eso es algo muy, muy padre, porque no todos tenemos la capacidad, a lo mejor en ese momento, de salvar nuestra vida de esa manera. Pues yo creo que de la desesperación de salir como de ese trauma, de ese proceso, no sé cómo decirlo, la verdad, solo las personas que han pasado por algo así me entenderán, ¿no? Entonces, es un gran paso porque dices, ¿sabes qué? Ya sé lo que tengo, ¿sabes qué? No estoy enfermo, o sea, solo es algo de la mente, ¿no? Y que tengo que trabajar. O sea, que yo mismo me lo provoqué, que yo mismo puedo salir adelante, ¿no? Sea el trauma que sea que hayas pasado,
pues ahí está, ¿no? Y ni modo. Y bueno, después de que les dije, me llevaron al doctor, porque siempre el doctor, ¿no? Claro. Y pues ya, se preocupó y ya les explicó un poquito mejor, ya habló conmigo y ya. Simplemente fue algo tan complicado y tan sencillo. Haz ejercicio otra vez y vitamínate. Come mejor y ya. Duerme bien, ya sabes. Entonces, pues, ya me lo habían recetado. Mis papás dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Órale, vete al gym, ¿no? Y, pues, yo iba con miedo porque, pues, escuchas cómo golpean los fierros, el ruido, gritos a lo mejor, Yo decía, y si se me cae algo, ya sabes, ¿no? Como estás como así, ¿no? Como pequeño, sí, sí, ¿no? En la vida. Entonces, te vuelves indefenso. Ajá, entonces, pues, tú ves como tu entorno y dices, no, por decir, en un gimnasio, y dices, no, pues, aquí, me va a pasar algo, ¿no? Se me va a caer un disco, me voy a golpear, pues, claro, eso es lo peor. Claro, claro. Pero, afortunadamente, me topé con personas, pocas, pero con las pocas que me logré como relacionar en un gimnasio, pues, aprendí que ciertos ejercicios, porque te digo, a mí lo del brazo me dificultaba, entonces decía, bueno, si agarro una barra, me va a doler, no, pues, ¿sabes qué? Puedes hacer o vente, vamos a hacer el otro, entonces ya me di cuenta que no era tan cerrado todo, o sea, yo pensé que para hacer brazo a fuerza como que tenía que levantar algo, ¿no? Y ya, y no, hay muchos ejercicios, entonces me di cuenta que no era todo tan mal. Dije, ay, pues hay opciones, en no me duele. No puedo hacer la sentadilla a lo mejor, pero puedo hacer las máquinas que hay para pierna. Y así, y ahí me fui. Ya empecé a hacer como amigos y así, entre amigos empecé a entrenar. Entonces, hubo un tiempo que estuve yendo, y me lo propuse. Se vinieron unas vacaciones de la prepa, que eran 3 semanas, y yo me propuse a mí mismo como ese reto de aguantar las 3 semanas, ¿no? ¿Sabes qué? En 3 semanas... debo de aguantar, no faltar ni un día y hacer las cosas. Y cuando inicie la cuarta voy a regresar a la escuela. Se tiene que ver como un cambio, ¿no? Y sí, o sea, aguanté, o sea, iba con miedo. Yo decía, ay, apenas es miércoles, ¿no? Decía, no, y me toca hombros, ay, no. Bueno, voy a ir. Y ya iba con miedo, iba con mi mochilita y todo. Pero ya cuando entraba como que se me olvidaba todo. O sea, me dije, no, pues aquí soy. Y pues ya había mis amigos así, no, pues estamos esperando, así, ¿no? Que también iban empezando. Y decía, va, ¿no? Pues vamos a hacer. Y ya, pues como que me olvidaba, tenía miedo, o sea, simplemente era antes de entrar. Ya cuando salía otra vez, como que, ay, yo era, ¿no? Aparte creo que algo bien importante es porque empiezas a ocupar tu mente, ¿no? Con las personas que están alrededor. Y creo que eso es algo bien importante que la gente debe saber, que de pronto nos empezamos a sentir solos y ahí es cuando llega un problema muy fuerte, ¿no? Sí, exacto. Porque entonces nuestra mente nos empieza a traicionar y empezamos a manipular nuestra propia mente y empezamos a generar ideas que a veces ni siquiera existen y, o miedos que de verdad, cosas que a lo mejor ya pasaron pero siguen retumbando ahí. Y entonces, creo que a veces la soledad hace mucho daño. Sí, de hecho, genera esta ansiedad. Crear como una realidad, alterna, o sea, oye, ¿sabes qué? Y si tengo esto, no, pues va a pasar esto y de ahí te vas. Y ya, ¿no? Ay, no, pues quién sabe. Y ya de ahí se te nace otra idea y otro mundo alterno y así. Ya cuando te das cuenta ya te la crees, o sea, ya todo eso que imaginaste lo sientes. Y lo empiezas a hacer una realidad. Entonces, en lugar de llevarlo solamente a tu mente, lo llevas ya a tu vida real, a tu cotidianidad y entonces ahí es donde te empiezas a crear un propio caos con tu vida, con tu vida loca. Fíjate que, hablando un poquito del tema, yo me he dado cuenta, hemos estado en algunas conferencias con algunos jóvenes, estamos platicando pues, con chavos que son casi de la edad, unos mucho más jóvenes que uno, pero me he dado cuenta que esta generación de 25 hacia abajo, hay muchos problemas de depresión, hay muchos problemas de ansiedad, hay muchos problemas familiares, creo que se está perdiendo y la verdad, el día de hoy creo que con esta gran charla que estamos teniendo contigo, mucha gente se va a poder identificar, pero también creo que mucha gente va a poder seguir adelante, ¿no? Porque sí. A veces si uno, yo siempre digo, si uno puede, ¿por qué ustedes no? No hay una diferencia entre unos y otros, ¿no? La diferencia, la transformación la vas haciendo tú con el camino y el proceso, pero al final todos tenemos el mismo nivel de oportunidad para cambiar nuestra propia vida. Sí, yo creo, o sea, es mi pensar que tienes que ocupar las herramientas que la vida te da. Claro. Si
dices, ay, es que él es afortunado porque él podía ir a un gimnasio, ¿no? O sea, digo, ok, no, no lo veas como, a lo mejor dices tú, se está victimizando, ¿no? Pero, bueno, me pongo en tu lugar, ¿no? ¿Qué tienes, no? No, pues, si es de ejercicio, pues, por decir, yo no empecé en el gym así totalmente unos 2 meses antes. Ah, porque yo me metí al gym y no aguanté porque, no porque yo quisiera, sino no aguantaba las cosas, no aguantaba los pesos como, pues, más bajos que había, ¿no? Entonces me salgo y digo, no, pues voy a hacer lagartijas, hay calistenia, y había unas barras paralelas ahí fuera de mi casa, bueno, ahí. Y ahí empecé, o sea, yo empecé en la barra, pero, bueno. Entonces, es ver las herramientas que tienes, porque yo me hubiera cerrado, ¿sabes qué? No aguanto el gym, ¿no? Sí. Yo conozco un productor de teatro que es muy famoso, muy amigo mío, y por ejemplo, él, yo lo veo, su transformación de su cuerpo ha sido impresionante, y él no va a un gimnasio. Hay ahora esas oportunidades que el gobierno en la ciudad y en algunos estados ponen esos gimnasios, que a lo mejor no es lo mismo profesional, pero si tú aprendes a utilizarlos y aprendes a trabajar con tu propio peso y demás, digo, el cuate tiene una transformación impresionante en su físico, ¿no? Entonces yo creo que a veces hablar crudamente con esta realidad y decir, te estás victimizando, a veces es necesario para la gente, porque oportunidades sí hay, ¿no? Sí, hay gente que hizo botes con cemento, va pesando, y al final creo que todos tenemos la manera de salir, que no sale adelante es porque no quiere, ¿no? O tiene esta limitante, o tiene que aprender a sanar, o tiene que darse cuenta que está pasando por un proceso de dificultad, que tiene que pedir ayuda, ¿no? En tu caso, claro. Ahorita comentabas, pides ayuda, hablas con tus papás, y entonces viene este proceso. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de tu ansiedad y el proceso de de transformar esta ansiedad a llevar tu realidad externa que habías generado a llevar ya una realidad normal, por así decirlo? Pues te digo, yo a los 15 me empecé con ese proceso de ansiedad crónica, ¿no? De que, pues, en el hospital me enfermo, ¿no? Y aparte tenía la férula y luego ya tenía el suero, ¿no? Entonces ya estaba así. Okay. Y después que me sacan de la clínica, bueno, del hospital para una clínica privada. Y ahí, no, pues vamos a atenderlo y me dan vitaminas y me intoxico y así. O sea, fue un proceso como una tras otra. Y, pues, serio, cuando menos me di cuenta de mi ansiedad, entonces eso fue a los 15. Y cuando empiezo a, de verdad, a afrontarla, digo, ¿sabes qué? Me invitan a un viaje y ese viaje fue como la pauta a salir adelante. Porque te digo, a mí me daba mucho miedo salir, no todo, ¿no? A los 17, que pasaron 2 años, me invitan a un viaje a Toluca y pues lleva con miedo y así, eran con chavos de mi edad a un partido de básquet allá. Okay. Y yo, pues, me daba miedo, pero es que en ese entonces tenía un amigo que era muy aventado. Era todo lo contrario a mí. Y decía, no, vamos, no sé qué, pues son los de la escuela y vamos a jugar, nos vamos a quedar 2 días. Entonces a mí se me hacía como de, no manches, 2 días, que voy a hacer allá y se me pasa algo. Yo hasta allá, claro. Y decía, no, pero pues ya él como, no sé, cómo es la vida, que él consiguió todo para que yo pudiera ir, o sea, me dio porque era de su escuela, entonces me consiguió una credencial. ¿Tú no pertenecías? No, o sea, okay. Me fui de cachirón como de quien dice, no, ¿verdad? Y consiguió todo y habló con su maestra también, entonces me dan los papeles, uniforme, todo, y digo, a ver cómo les digo, ¿no? Oye, no, no me siento mal, ¿no? Digo, pues, como quien dice, ¿no? Chingueso. Claro, y la verdad es que eso es súper chingón, porque aparte buscas la posibilidad y empiezas a darte cuenta que la vida tiene momentos increíbles. Momentos claves, ¿cierto? Pero aparte, llegan gente que a veces no volteamos a ver. Ajá, exacto. Y esa gente es la que te puede ayudar a salir adelante. Pero a veces estamos tan clavados en nuestro mundo, en nuestra victimización de que pobrecito de mí, pobrecito de mí. Y lo digo tan así porque yo en algún momento de mi vida siempre fui como, pobre de mí, todavía no me quiere, y así me tiraba. Todo mi contra, ¿no? Sí. Es que hago algo y es que sí, no, y no, la vida, el universo. Y, ajá, quiere que esté ahí, ¿no? Así, ¿no? Y la vida así como, a mí qué me interesa que estés ahí. Ajá. Entonces, creo que a veces no nos damos cuenta que alrededor de nosotros hay gente que vale mucho la pena y que nos puede hacer crecer como personas, en lo profesional, en lo espiritual, en lo emocional, en todo, ¿no? Hay que aprender a darle paso a la gente para que nos puedan permitir
aprender de ellos. Creo que el socializar nos ayuda mucho, el generar amigos de confianza, generar amigos que nos nutran, ayuda mucho, porque en tu caso fue parte de ello para también salir. Digo, por una parte tu familia, que te empieza a ayudar, que te empieza a llevar al doctor, que empiezan a buscar alternativas, pero por otro lado está la gente del gimnasio, tus amigos que están, los pocos amigos que están alrededor, y entonces empiezas a ver otras cosas. Pero imagino que tienes una motivación también para seguir adelante con ese tema, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar acerca de la motivación que te va dando la vida para seguir creciendo y para que hoy puedas hacer esto. Sí. En tu caso, ¿cuál fue la motivación para seguir adelante? De la vida. Del ejercicio, de todo, porque al final, pues siempre tenemos a alguien, que nos, a alguien o algo, o un sueño que nos motiva, ¿no? Pues ya cuando la empecé a afrontar, que empecé a ir al gimnasio, que ya no me daba como ese miedo, que ya empezaba a salir en transporte, que ya me iba a lugares lejos, ¿no? Que ya me iba a museos, a plazas, así, ¿no? En la ciudad. Me di cuenta que ya estaba pasando y que mi terapia era el gimnasio. Y lo que me mantuvo fue eso, fue simplemente estar como en el gimnasio para tener una vida normal, ¿no? Tranquila. Claro. Entonces, fue como mucha motivación eso, ¿sabes qué? Me siento bien, o sea, quédate, ¿no? ¿Para qué mueves? Y ahora lo que a mí me sostiene es que me di cuenta que de esa terapia podía sacar beneficios, como dar asesorías, ayudar a la gente a que, oye, ¿sabes qué? Yo puedo, tú puedes. ¿Por qué? Porque yo estuve de lo... Bueno, le digo a unos amigos que me ven como de, ay, es que él te puede ayudar, ¿no? Y se me acercan, o sea, haz de cuenta que me envían un amigo y, oye, es que me dijeron, ¿no? Pero como que se intimidan, no sé. Y les digo, no, o sea, tú tranquilo, mira, yo te ayudo. O sea, obviamente tienes que tener como las ganas para salir adelante. Porque yo estuve de ese lado en no saber, en que a lo mejor te molestan porque eres pequeño, si te ven muy flaquito o muy gordito, te dicen, ¿sabes qué? Pues, ¿qué haces aquí, no? ¿Estás ocupando eso? No, pues, dame permiso, ¿no? Claro. Y siempre no falta el que es muy grosero en un gimnasio. Entonces, yo no intento ser así. Yo estuve de ese lado, entonces sé lo que se siente. Tienes empatía. Y ajá, y si tú tienes ganas, yo te voy a ayudar porque no podría, ¿sabes? O sea, claro. Es como, yo lo veo así como mi misión de vida, como, ¿no? Si yo pude, pues te puedo ayudar, ¿no? Porque yo sé lo que es estar ahí. Y lo que me mantiene es eso, ayudar. Y el mensaje es motivar, ¿sabes qué? Si yo puedo, tú puedes. ¿Por qué? Porque yo estuve de ese lado. Y, por ejemplo, cuando empiezas, entonces ya es a los 15 años, empiezas todo ese proceso, te vas a la prepa, te metes al gimnasio, bueno, empiezas a darle un poco más a tu cuerpo. Pero hay un proceso en la prepa, porque también llegan los amigos, llega la fiesta, llegan las borracheras. ¿Cómo vives esta adolescencia, paso a la adultez? ¿Cómo la vives? O sea, ¿también te empiezas a ir a las fiestas o decides tomar el control de tu vida en otra línea que es el ejercicio? ¿Cómo lo vives tú? Pues, como te digo, el gimnasio era mi prioridad, pero había gente que intentaba como sacarme de esa zona porque yo no sé si se daban cuenta o me veían raro o qué onda, porque sí me decían, oye, vamos, vamos, hay mucha insistencia, ¿no? Y yo nunca fui como a esas fiestas por miedo, porque en ese entonces mi ansiedad estaba en el mero pico, ¿no? ¿Tomabas? No, porque me daba miedo. Ok. O sea, nada de drogas. Nada de alcohol, solo en tu casa. No, porque me daba miedo. Y okay. Muchos dicen, es que yo con la ansiedad como que caigo en esos vicios. Claro, mucha gente. Y a mí no, porque a mí me daba miedo. ¿Y por qué? A lo mejor porque me dio como en una etapa de niñez. Sí. Yo creo que me quedé con eso, entonces no sé qué onda que me daba miedo. O a veces probaba un poco de alcohol, una cuba, y ya me sentía pedo, ¿no? Sí. Y no sé si fue por la ansiedad, no sé qué fue, pero pues a las fiestas, pues sí iba, bueno, llegué a ir como a dos, pero igual como, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya me voy porque, claro. Ajá, te digo, eso empiezo como a interactuar cuando ya voy a salir de la prepa, o sea, ya como que cada quien sabe que uni se quedó, a qué va a ser, y así yo como de, no, pues qué vamos a hacer, ¿no? O sea, como que me llegó después esa etapa. Se termina la prepa y me quedo así como de, ¿no? Y pues ya no, como que tuve esa etapa, pero gracias a eso, pues me dediqué más allí. Ok, ¿y en qué momento ya termina la prepa, te estás preparando en el gimnasio y después empiezas con la universidad con este tema, pues, de nutrición? Pero ya empiezas a ir a sacar los beneficios, ahora tú decías,
gracias a esto podemos ver que también le puedo sacar un beneficio, ¿no? Sí. Y creo que es el lado bueno de verle a las cosas. Entonces, por ejemplo, en este caso, tú actualmente compites, ¿eres modelo? Pues eso intento. O sea, porque la ansiedad lo lleva a no tomar, después lo lleva a ejercitarse, y bueno, el resultado, si todos termináramos así después de una ansiedad o de una depresión, pues creo que sería lo mejor, ¿no? Pero si terminamos, terminamos. Pues es, yo creo, lo que a ti te gusta, porque a mí me gustó el gimnasio. Obviamente, claro, si no hubiera sido el gimnasio, hubiera sido una terapia simplemente de ejercicio, hubiera buscado, no sé, yoga, taekwondo, otra disciplina simplemente. Esto, pero van ligadas hacia... Ajá, pero vaya, no puede ser como un modelo fitness y si vas, no sé, a una disciplina de básquet. Claro. Porque el cuerpo y el perfil es muy diferente. ¿Y en qué momento deciden ser modelo fitness? ¿En qué momento dices, ah, bueno, ya... inseguro, ¿no? Ya estoy... Sí, porque de pronto dices, tengo miedo de esto, me está pasando aquello, no puedo con esto... Y de repente ya empiezas a modelar donde hay gente, donde hay un pánico escénico de nuestra manera, porque o sea, ya no sales a modelarle a tu novia o a tu pareja, ya sales a modelarle a cientos de personas, sí, ¿no? Pues, ¿cómo te diré? Me acuerdo de mi primera competencia, que era un escenario muy pequeño y una competencia muy pequeña, okay, ¿no? Creo que fue igual, es formal, porque me dijeron en ese entonces... No, pues, ¿sabes qué? Tú eres modelo. ¿Por qué? Porque ya has salido como en campañas de modelaje. O sea, simplemente conocí a un amigo que tenía un conocido en una fábrica de pantalones. Me dijeron, no, pues, es que necesito quien se ponga el pantalón y tomarle fotos. Ah, pues yo, ¿no? Y ya, órale, pues, ponte. Y ya, la gente como que creyó que ya era como modelo, porque no fue un trabajo. O sea, fueron varios pantalones y de ahí, pues, muchas fotos, ¿no? Y mi amigo se hizo, bueno, era fotógrafo, entonces empezamos a hacer una buena relación y, no, pues, toma una foto y así, ¿no? Empezamos como a colaborar y la gente como que creyó, oye, ¿sabes qué? Este güey tiene perfil como de modelo. Aparte era lo que estabas proyectando, porque era como que, ajá, una era que ya te estabas transformando tu cuerpo, pero yo sí creo que algo que es bien cierto es que empezamos a transmitir lo que queremos o lo que empezamos a generar. Sí, es que yo cuando era niño o así, que estaba pequeño y tenía como esos problemas de ansiedad, de baja autoestima, depresión, pues yo diría, ¿cómo? O sea, veía figuras públicas y decía, bueno, ¿cómo será su vida, no? O sea, claro, ¿qué se sentirá modelar? ¿Qué se sentirá enfrentarte a un público, a poder expresar lo que tú quieres y sin miedo a que te juzguen, no? Yo quería sentir como ese sueño de, oye, ¿qué se siente modelar? ¿Qué se siente que te tomen fotos? Tener un buen cuerpo, la atención a lo mejor, ¿no? Buena o mala, ¿no? Pero bueno, ¿qué se siente, no? Obviamente te das cuenta que no es como te lo imaginas, ¿no? Pero yo quería saber, ¿no? O sea, no me lo van a platicar. Entonces yo, pues inconscientemente supongo que atraía eso, porque claro, yo decía, bueno, a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta... no sé, ponerme una buena playera, peinarme, estar como a la línea, ¿no? Y te digo, si se puede sacar provecho, pues qué bien. Entonces, si me da esa oportunidad, tengo como ese perfil, oye, los que me metieron a la competencia, ah, tú eres modelo, pues vas, es por modelo, ¿no? Y yo, pues, ¿qué se hace, no? Y ya cuando me suben a la tarima, pues tenía un pánico que, claro, yo, porque tenías que sonreír, ¿no? O sea, posar y como sonreír, y me empieza a dar un tic así de nervios, de, ajá, y ahí por ahí anda el video, de que me empieza como, de los nervios, de que no aguantaba a temblar lo de la sonrisa, y yo, y ya me chupaba los labios así, y se veía, ¿no? Y era, te digo, muy pequeño el escenario, entonces los jueces estaban como a un metro, yo creo, no, entonces pues viendo, y yo, ay, no, ya después como que me relajé, dije, no, no pasa nada, ¿no? Aquí soy. Ajá, estaba contra dos chavitos y pues ya gané, ¿no? O sea, no hice nada más que pararme, te digo, como era una competencia pequeña, nada más, a ver, vas tú, pues ya ganó. Ya, pues qué fácil, ¿no? Y pues dije, no, pues a lo mejor esto es lo mío, ¿no? Me la empecé a creer, que es yo creo lo más importante. Por supuesto. De ahí me dicen, no, pues ¿sabes qué? Va a haber una competencia en Michoacán, pues vamos. Yo hablé con mis papás, oigan, ¿saben qué? Va a haber una competencia. No sé cómo se juntaron las cosas, que también querían como salir como toda la familia, así. Nos fuimos, okay, hasta Zaguay. Okay. Entonces ya es casi Guadalajara, nos fuimos en coche porque pensamos que iba a ser cerca y
ya lo teníamos planeado. No, pues, ¿sabes qué? Pues, está lejos. Y para comprar ese vuelo, o sea, sí, pues, era un montón. Entonces, como íbamos varios, ¿saben qué? Pues, vámonos. Fuimos, competí y también, pues, era una competencia igual pequeña, ¿no? Pero ya era de una liga. Entonces, compito y, pues, gano también. Un primer lugar y un tercero. Súper bien, ¿no? Y, ajá, y dije, ah, no. Para ser tus primeras experiencias, creo ajá, que estabas manejando bien la situación. Pero yo veía, que me estaba mejorando, pero decía, bueno, por algo gané, ¿no? Y en el camino puede ser. Ajá, obviamente, después tuve otra competencia y ahí quedé en cuarto, ¿no? Y dije, ah, pues ya no, ya no gané. Okay. De 5 competidores quedé en cuarto. Dije, bueno, ¿por qué no? Y pues sí, no me dio para abajo porque dije, no, pues es que algo estoy haciendo mal. De ahí tuve otra que empiezo a competir en la Liga de Musulmani, que es en la que estoy actualmente, de atletas naturales. Entonces entro ahí y pues ahí Sport Model trata de que en traje de noche, o sea, ¿cómo te irías a una fiesta de noche? Te presentas, ¿no? Después, traje de fantasía o traje deportivo, ¿cómo te irías a un gimnasio? ¿Cómo te irías como, no sé, algo como creativo, ¿no? Claro. Y en la última, que es con tu shortcito, ¿no? Y dije, bueno, necesito como, pues esos tres, ¿no? Pero entonces me meto a la competencia y yo no sabía bien cómo era Musulmania. Y también quedo en segundo y tercero. Y ya un amigo me dice, no, pues es que no cumpliste con la vestimenta, tienes que buscar un mejor traje, o sea, traje de fantasía, como dar un show, ya me explicó, y dije, ah, pues, o sea, si cumplo con eso, pues gano, ¿no? Y sí, se viene en noviembre la Latino, Musulmania Latino, y pues hice todo lo que, o sea, los vestimientas y ya lo demás, yo empiezo a hacer lo del escenario, doy mi show, sonrío, poso, y como un profesional, ¿no? Y pues gano. Después, no, es como que no les gustó, que no sé qué. Dije, ah, no, pues voy a volver a demostrar, ¿no? Que se viene la México. Esa sí estuvo pesada porque eran un buen de competidores. Vino el presidente de la federación. Entonces, imagínate, mucha atención. Claro. Y vinieron de Costa Rica. O sea, fue un evento muy grande. Y dije, no, pues que vean, ¿no? O sea, sí puedo, claro. Y sí puedo y sí pude y seguiré pudiendo porque es mi mente. ¿Ahí dónde te quedaste? ¿En qué lugar te quedaste en eso? Primero, okay. O sea, soy campeón latino y soy campeón México, ahorita en Musulmania. Y tengo un video en YouTube por ahí que dice, nos vamos a Miami, que es que después de estas copas me dan el pase, que es una carta para lo de tu visa, ¿sí? Para irte a competir a Miami y representar a México para una competencia internacional. Ahí van de África, de Australia, de Asia, okay. Europa, entonces el nivel es muy fuerte. ¿Y vas a ir? Pues eso intento. Okay. Me estoy preparando ahorita, o sea, también necesito mejorar mucho mi físico, mi simetría y voy a competir. ¿Cómo es su alimentación? Porque imagino que tiene que ser algo rígida de repente, o no sé, de lunes a viernes de pronto estás como muy estricto con tu alimentación, los domingos te das un gusto. ¿Cómo le haces? Porque de repente la gente piensa que para poder lograr un cuerpo solamente la alimentación y va acompañado del ejercicio, como bien lo comentaba hace rato, y también de una alimentación sana y balanceada. Pues la alimentación, yo como estoy en la carrera de nutrición, ahí tomé las bases, ¿no? Nutrición clínica. Yo la enfoqué a nutrición deportiva, vi cómo calcular una buena dieta para un deportista como yo. Yo siempre he experimentado conmigo mismo y siempre he aprendido. Me puse mi dieta y todo lo peso y todo lo mido. Entonces, ¿pero eso es de lunes a domingo? De lunes a... Bueno, te lo pongo más fácil. De los días que entreno, ¿no? Ah, okay. Que es de lunes a sábado. Pero si no entreno un sábado, pues ese día, ¿no? Simplemente bajo las calorías de un día que no entreno, que es las que quemaría, y ya. O sea, digamos, si en los días que entreno son 7 comidas, el día que no entreno son 6 o incluso 5. Ah, okay. Ahorro calorías, por así decirlo. Incluso hay veces que pues hago como una maña que, digamos, el sábado que quiero comer o que quiero ir a la cafetería, pues simplemente reduzco o reparto más esas comidas, digamos, de mi dieta, digamos, son 7, como 3 o 4. Y si no me ejercito, pues incluso menos, ¿no? 3. Y me espero a la noche para hacer un cheat meal, okay. Que como a lo mejor una pizza o así. Y ya tengo como el mismo rango de calorías.
a lo mejor no en la distribución de macronutrientes, que necesito mi proteína o así en ciertos alimentos, pero por lo menos en las calorías ya no te engorda, ¿no? Por así decirlo. O sea, hay como mañas de hacer las cosas. Y tampoco es matarte de hambre. Ajá, exacto. O sea, simplemente estás bien, comes rico y sin culpa. Ajá. A ver, pongan atención porque de repente quieren matarse de hambre y pensar que vamos a tener un cuerpo así. Pues la verdad es que no, y es todo contra, tiene que ir acompañado. Contraproducente, ¿no? Si no comes, engordas. Muchos dicen por qué, pero es por tu metabolismo, porque lo alentas. Entonces, el cuerpo espera que le des comida y como no le das, pues alenta todo, ¿no? Claro. Este güey no me está dando de comer, me va a matar de hambre. No, pues alenta en todo. E incluso si comes muchas veces al día, sea un snack, gelatina, fruta, lo aceleras. Oye, pues está enviando comida, ¿no? Hay que apurarnos, que aceleras ese metabolismo y empiezas a adelgazar, a pesar de que comes más. Claro. Entonces, cuando pues ya pasas todas estas partes, aún sí como tienes experiencias malas en la vida y en el tema pues, de tu carrera, también imagino que tienes experiencias increíbles dentro de todo esto, ¿no? Yo creo que una de ellas, que va a ser la mayor, o supongo, es esta parte de vencer todo el miedo, y creo que es una parte padre, que ahora puedas presentarte en un escenario, que puedas modelar, y que puedas sentirse seguro de ti mismo, y con esta vitalidad y con estas ganas de seguir adelante. Sí, mira, yo creo que digo, la base de todo y lo que hagas es creértela, ¿sabes qué? Sí. Ya soy figura pública, ¿por qué? Porque ya tengo seguidores, ya me conocen en la liga, estoy en la liga, ya llevo con un currículum, me empecé como a modelar y a competir, Entonces, es como creártela, porque si tú no te la crees nadie. Oye, y nosotros no la creemos, es que se nos ven en la calle, nos pueden pedir autógrafos, fotografías, no tienen costo. Entonces, yo creo que es la base en lo que hagas, ¿sabes qué? Soy buen honesto, ¿sabes qué? Oye, tú puedes, claro. Porque todo es mental. Yo te digo, de la ansiedad, todo me lo provoqué, o sea, yo pensaba, oye, ¿sabes qué? Si salgo y me roban, ¿no? Y pasaba. Sí. Porque lo atraes. ¿Sabes? Lo atraes, o sea, estás pensando y a lo mejor conscientemente pasa. Y me di cuenta, dije, bueno, ¿por qué no ocupar la mente para algo bueno, sí, no? O sea, yo soy modelo, me la creo y lo soy. ¿Por qué? Porque haces como, no sé, qué tenga que ver la conciencia con el universo o algo, que simplemente pasa. Alinean las cosas y entonces ¿a qué pasa? Empiezas a generarlo y entonces te empiezas a la realidad con estas personas que te pueden llevar hacia eso, ¿no? Sí, o sea, y ni siquiera lo esperas, o sea, simplemente llega. Pasa. Ajá, entonces yo creo que la mente tiene un poder muy grande y para quien quiera salir adelante de lo que esté pasando, simplemente es creérsela, meditar, yo medito mucho. Yo creo que ayuda bastante en tener una mente sana, sí. Y hay veces que no se puede solo, entonces buscar ayuda, no necesariamente un psicólogo, sino una terapia que a ti te ayude a dibujar, una disciplina, platicarlo con alguien y ya, simplemente trabajar. También creo que algo que funciona también mucho es escribirla, si no quieres contarle a alguien la situación, puedes escribirlo y después romperlo, ¿no? Creo que la intención de esto es siempre hablarlo. Expresarlo y no retenerlo, porque retenerlo te enferma más. Exacto, sí, si tú lo retienes, simplemente vas a crear realidades que jamás van a pasar y que solo están en tu mente. Y incluso que puede ser muy complicado en tu mente, pero ya cuando lo platicas te dan otro punto de vista y es algo muy simple. Algo que a lo mejor tú piensas que está mal y simplemente sí es, pero no es malo para ti, o sea, claro. Simplemente es... O sea, no te afecta, ¿sabes? Y por eso es importante buscar ayuda, ¿no? Yo creo que no buscar ayuda como quien te dice busca un psicólogo, busca un terapeuta. Simplemente es trabajar en ti, buscar qué te puede ayudar a ti. Autoconocerte para saber qué puedes trabajar, ¿no? Uh-huh. Y aparte, la verdad es que yo insisto, en plataformas como YouTube, como otras, puedes buscar un montón de información, terapias que te pueden ayudar. A veces ya no es necesario tanto ir a buscar ayuda con una persona. Digo, sí es importante buscar la ayuda profesional, pero hay alternativas que también nos pueden empezar a ayudar. Sí, o sea, no a todos te va a funcionar, pero sí a mí me ayuda el ejercicio. Claro. Intento sacar como provecho o algo así, ¿no? O sea, estoy ahí y ahí me quedo porque me ayuda, ¿no? En muchos aspectos, pero a lo mejor ya a otra persona le ayuda. Pues a lo mejor dibujar, te digo, algo. Y, por ejemplo, en esta cuestión que dices, bueno, tuve este tema de la ansiedad, varias cosas,
¿afectó en algún momento en tus relaciones sentimentales? ¿Competir o cómo? No, todo el tema de la depresión, de la ansiedad. Cuando vas, obviamente genera pues un problema emocional, ¿no? Pues, y a veces esto lo podemos llevar hacia nuestras parejas o lo podemos canalizar de una manera equivocada. En tu caso, ¿cómo llevaste este tema hacia tus relaciones? Pues yo era una persona muy insegura y yo era un perfil de una persona súper insegura, ¿no? Muy delgado, tenía brackets en ese entonces, okay. Tenía mi cara llena de granitos, entonces cuando yo intentaba acercarme, pues me sentía muy pequeño, ¿no? Claro. Incluso a veces la sociedad te hace creer que eres muy, muy así como tú piensas, ¿no? Sí, porque por supuesto. A mí me pusieron en ese entonces, no me da pena decirlo, pero lo escuché por ahí que entre ellos, mi escuela lo susurraban, que era un apodo de, ay, es que parece Ferrero o algo así, ¿no? Por los granitos. No me da pena, ¿no? Y pues entonces en ese entonces te la crees y dices, no, pues si me ponen una apodo así, pues soy el feo, ¿no? Sí, claro. Entonces, para acercarme a alguien era muy difícil, porque ¿cómo llegas y, oye, ¿qué onda, no? Sí, tu propia inseguridad, y aparte la inseguridad que te genera la sociedad, no, está cabrón. Sí, es muy difícil, pero pues igual se puede. Te digo, yo estuve de los dos lados. Pero entonces, cuando ya tienes una relación, ¿ya has sanado ese tema o estabas en el proceso? Porque se puede volver hasta tóxico una relación si no sanas, ¿no? Pues yo cuando... En ese entonces sí me acuerdo que tuve una relación pequeña como de 2 meses, yo creo. Y tiempo después contacté a esa persona para decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo era? Porque yo te digo que lo bloqueé, entonces yo no sabía cómo era mi interacción con personas o qué decía, qué platicaba, oye. Porque yo me acuerdo que me incitaba mucho a salir. Oye, vamos al centro, vamos a caminar, vamos al parque, vamos a hacer esto, el otro. Yo, no, es que ponía pretextos, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, claro. Pero siempre la iba a ver. Entonces, era muy, muy raro y terminó conmigo, ¿no? Te digo. Tiempo después, la busco para, bueno, sí, contarle, oye, ¿sabes qué? Es que tuve un problema y me gustaría hablar contigo. Y fue difícil como contactarla porque dijo, bueno, ¿qué quiere, no? Claro. Y pues ya empezó a platicar y me dijo que simplemente era pues muy, muy tímido, que sí veía que tenía algo y que lastimosamente no le pude contar, porque si le hubiera contado me hubiera ayudado, fue lo que me dijo. Entonces también es como la lección, ¿no? Sabes que si sientes que tienes un problema, platícalo y claro, busca ayuda. Y por ejemplo, y ahora cambia todo, hay un contraste porque pues ahora tienes un cuerpo que... Has trabajado demasiado, tienes una seguridad mayor, ahora eres una figura pública, ahora eres un ganador a nivel nacional. Y, por ejemplo, ahora que tienes relaciones, ¿cómo la llevas? Porque me imagino que allá afuera todas las chavitas han estado atrás de ti, también los mensajes por las redes sociales sí. Han de ser muy acosadoras de repente. Acosadores y acosadores, porque hay de todo, ¿no? ¿Cómo llevas ahora esto? Porque me imagino que cuando vas a un evento de más, pues, faltará la chava que siempre te aviente. Sí. Y tienes que tener una novia muy madura o una pareja muy madura para no ponerse celosa de toda esa circunstancia, porque ahora, pues, al ser figura pública, pues eres parte del inventario nacional. Entonces, sí. Todo el mundo se siente con el derecho con de el llegar derecho de, y de hablar, de criticar, claro. De abrazarte. Por supuesto, y ahora mucho más, porque ahora con el tema de la inclusión, que ya hay en México que se ha avanzado mucho, pues también ya es más abierto el tema y ahora ya llegan hombres, llegan mujeres, llegan de todos. ¿Cómo vives ese proceso y cómo tu novia, cómo tienes que manejar esa relación para que no haya ese problema? Porque, pues al final, en muchas competencias, pues sales con ropa muy diminuta, ¿no? Entonces todo el mundo tiene esa perspectiva de ti, ya tu vida ya no es tan íntima. Exacto. Pues yo intento mantener mi vida personal como muy aparte de mi vida privada. Por lo ¿tú no mismo, eres celosa? Che. Ok. Mira, yo simplemente, bueno, en una relación yo creo que debes de dejar claro cuáles son, pues, tus prioridades y lo que vas a hacer y por qué, ¿no? Y yo intento ser una persona enfocada que si yo hago algo es por mí, por mi familia, por mi relación. Simplemente no voy a causar algo que traiga, pues,
que no traiga beneficios. Claro. Y lo que busco es que simplemente si yo voy a un evento de esos, pues que entienda que es parte de... Porque, y que es tu carrera. Porque es como, digámoslo así, como un trabajo que son como, quien dice, gajes del oficio, ¿no? Sí, totalmente. Entonces intento como... Hasta las manoseadas son parte. A veces. Hay veces que incluso no puedes hacer como, pues, caras o hacer como pedo porque te están viendo, ¿no? Claro. Y quedas mal, ¿no? Y ahora las redes sociales te matan. Si eso es algo que no... O sea, ya mañana... Sí, tienes que saber manejar las situaciones. Entonces, por eso simplemente mantengo mi vida personal de mi vida pública. O sea, digamos, soy Daniel Pérez en redes, en competencias y así, pero soy otro en mi vida, ¿no? Obviamente no voy a tener el mismo comportamiento. Y ¿tu pareja entiende esa parte? Sí, es difícil, obviamente, y en todo, ¿eh? Claro. O sea, el medio que sea, es difícil, pero siempre hay un acuerdo y una línea también. Por supuesto. Pero sí cambió. Es que hay un contraste, o sea, antes este tema de, pues, el chico inseguro, el chavito que está empezando, flaquito, con los granitos, lo que tú quieras, y después hay un cambio. Y, sí, por ejemplo, de esas personas que a lo mejor en su momento te rechazaron, o que a lo mejor terminaste, ¿alguna te buscó después? Sí. Venga, ¿qué pasó? Pues sí, fueron varias, personas, pero... ¿Y las lateaste? Sí, pues sí. Y no por desquite, claro. No, o sea, simplemente fue en su momento y yo seguí mi vida. Si no aprovecharon, no aprovecharon. Y ajá, o sea, son como, yo lo veo así como etapas que, bueno, digamos, claro, la prepa es la prepa. Y algo te enseñaron en su momento. Ajá. Y ahí se quedó como un aprendizaje. Sí, yo también, yo creo que enseñé a esas personas, ¿sabes qué? No hagas menos a las apariencias, porque... No, una apariencia no te hace ser una persona, ¿sabes? O sea, una apariencia es una apariencia, no te hace ser buena persona, ni mucho menos. Simplemente aprende a tratar a las personas por lo que son como persona y no por lo que aparentan. Es lo que yo creo que les enseñé. Claro, y está padre porque creo que es importante y lo importante es que siempre tenemos que tener un aprendizaje de todo. Sí. Algo que le quieras decir a la gente que hoy nos está viendo, que nos va a seguir viendo en estos videos, algo que tú quisieras... darles un consejo, darles algo que pudiera cambiar en la vida de las personas, porque hay mucha gente, y más en las generaciones, gente grande, gente que a mí me impresiona que a lo mejor tiene 60 años y vive desde la adolescencia o desde su infancia, su juventud, con esos temas de ansiedad. ¿Tú qué les podrías decir a la gente que está viviendo en estas circunstancias? Mi mensaje siempre ha sido como, si yo puedo, tú puedes. Muchos lo toman como ego, como lo que quieran, ¿no? Y ahí entra la perspectiva de cada persona. Entonces, yo lo que quiero decir es que si tú ves a una figura pública, si tú ves a alguien que es muy tímido, si tú ves a alguien que a lo mejor es muy egocéntrico, muy lo que tú quieras, ¿no? Y si está en tu círculo social, ¿qué puedes aprenderle de él o de ella, ¿no? Es simplemente eso, ¿qué te puede aportar? ¿Con qué te quedas? ¿Y qué le tienes que aprender? O sea, yo creo que es eso. Y si tú tienes como un problema de ansiedad, de depresión o algo así, y con lo que tú tienes, como lo que te decía, ver las herramientas que tú tienes, aprovechar, si simplemente el vecino no te cae bien, pues tolerar. ¿Qué tienes que aprender de eso, no? Claro. Tienes que aprender a ser tolerante, a que no todos somos iguales, y simplemente eso. Y lo de la ansiedad, pues, como dije, buscar ayuda, aprender de las personas y buscar una terapia para ti, que se adapta más a ti. Venga, pues ha sido un gusto tenerte hoy entre amigos, Dani. Nos has dejado un aprendizaje grandísimo y la verdad es que hoy, como bien lo dices, todo, siempre que viene y se sienta alguien aquí al lado de viene este gran programa, siempre me lleva un gran aprendizaje, una experiencia de vida y hoy no ha sido la excepción. Muchas gracias por haber estado gracias aquí. A ustedes. Gracias por abrir tu agenda y a este espacio. Gracias a ustedes que nos están viendo. Mi nombre es Ale Vale. Eres Dani, Daniel Pérez. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Como Daniel con 4E en Insta, en Facebook, o en Facebook también como Daniel Pérez, todo como Daniel Pérez, YouTube, en todo. En redes sociales. Sí. Pues bueno, para mí ha sido un honor estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves 8:30 de la noche. Esto es Entre Amigos. Mi nombre es Ale Vale. Hasta la próxima.